porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y aquí estamos, Señor. No permitas que el enemigo nos arranque de ti. Aumentanos la fe y que seamos hombres y mujeres de oración para que pidamos por todo el mundo, por todos los presidentes, gobernantes del mundo, Señor, que tienen un pueblo, una nación, para que se acuerden de los pobres, de los necesitados, de los hambrientos, de los que no tienen techo, para que tengan algo que comer. Gracias, Señor Jesús, porque has volcado tu amor, has volcado tu corazón en mí, así como soy, hablador, digo malas palabras, ofendo, he maltratado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no los he amado, no los he abrazado como tú me abrazas y me tienes paciencia. Me molesta que me gritan mis hijos, pero no me molesta ver el fútbol, no me molesta tomar cerveza, y aún así me tienes paciencia y me quieres, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque en esta noche, Señor, no quería venir, me sentía cansado después del trabajo, sentí que me iba a doler la cabeza, me sentía mal, pero durante la celebración de la Santa Misa me empecé a sentir mejor, y ahora que estoy enfrente de ti, me siento al cielo, me siento bien. Gracias, Padre, bendito y alabado seas, glorificado seas tu nombre. Quiero darte yo a ti.
sanando, ve liberando a tus hijos. El enemigo ha querido engañarlos, les ha querido endulzar el oído. Muchos de ellos, Señor, tienen alta presión, baja presión, tienen artritis, colitis y todo lo que termina en ir. Tú eres el médico divino, tú los conoces, tienen reumatismo, les duelen los pies, sufren de calambres constantes. Sana, libera toda enfermedad. Muchos de ellos, Señor, comen y todo lo que comen les cae mal, hasta el agua les cae mal. No están bien de su estómago. Quizás muchos de ellos tienen diabetes, se inyectan insulina, o quizás están en diálisis. Tú los conoces, tú sabes lo que sufren de esas enfermedades tan terribles de este tiempo. Y gracias, Señor, porque los que estamos aquí no estamos en el hospital en estos momentos. Los hospitales están llenos de diferentes enfermedades. Muchos les dio el ataque al corazón. Van a ser operados. Muchos de ellos, Señor, mañana les van a hacer implante de riñón y les van a también a destapar sus venas de su corazón. No saben, tienen miedo, porque no saben si van a vivir, no se pueden quedar en la plancha. Gracias, Señor, porque no estamos entubados, ni estamos en ICU graves en un cuarto de hospital. Tú nos has dado salud, nos has mantenido sanos por muchos años. Gracias porque me amas, gracias porque eres un Dios de amor. Bendice a tus hijos, de cada uno de ellos, que quizás están lejos, están en otro país, o no se hablan por rencillas familiares, se avergüenzan de sus padres, de sus madres, de toda su familia. Bendícelos, cuídalos, protégalos, prospéralos. Y a nosotros, Señor, los que estamos hoy en tu presencia, no nos olvides, aumenta nuestra fe. Límpianos de toda enfermedad en nuestro cuerpo para poder servir a nuestra comunidad, para ser lectores, hachas, ministros de Eucaristía, cantores, para que podamos desarrollar todos nuestros dones y carismas que tú nos has hecho. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Los que muchas veces oyen que necesitan catequistas que vengan a enseñar a sus niños a persignarse, enseñarles el Padre Nuestro, el Ave María, y me hago la sorda, me hago el sordo. Quiero nomás venir, sentarme, disfrutar y irme, sin dar a mis hermanos ese carisma que me has dado para enseñar a leer, para enseñar a orar. Aquí estoy, Señor, hágase mí según tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Porque cuando voy a confesarme, perdonas todos mis pecados. Perdonas todo aquello que he cometido, aquel pecado que tú conoces, lo he cometido. Perdóname, Señor, por abusar del alcohol, por abusar de la marihuana, de las drogas, por ver pornografía. Perdóname, Señor, por no ser fiel. Aquí estoy. Ven a limpiar mi corazón. Ven a limpiar mi mente cochambrosa. Lléname de ti y que el Espíritu Santo se encienda dentro de mi ser para poder amar a toda mi familia y amarme a mí mismo para poder amarlos a ellos. Nuestra falta de amor y
porque no me has dado la espalda. Por eso, Señor, aquí estamos, con un corazón dispuesto a que entres en él y podamos ser cada día más agradecidos contigo. Que te agradezcamos al final de cada día por todos los dones, carismas que nos has dado para servir a nuestros hermanos. Llévate todo aquello, mi odio, mi egoísmo, mi ego, que muchas veces ofendo a la gente, a mis clientes, ofendo a mis amigos, el trabajo. Perdón, Señor, perdón, porque no me comporto como un buen cristiano. Aunque muchos donde me conocen saben que voy diario casi a la iglesia, a la misa, que comulgo, pero aún así me porto mal con ellos. Señor, sigue caminando entre las bancas. Mira a tus hijos, tus hijas necesitan de ti. Les duele la espalda, les duele el hombro. El dolor no puede dormir. Y tú eres el médico divino. Tócalos y sánalos. Para que den testimonio de ti que tú tienes el poder de sanar el cuerpo, de limpiar el alma y de llenarnos de luz, de alegría y de gozo y de paz. Por eso, Señor, te entregamos en esta noche todas nuestras enfermedades, nuestros dolores de cabeza, la migraña, Señor, constante, por los dolores de mis pies, de mi rodilla, ese dolor de rodilla que me mata, Señor. Tengo miedo a operarme de la rodilla, no sé si se iría a quedar bien, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Pero yo también me debo de querer a mí misma y hacer un apoyo con el doctor y hacer y confiar y hacer lo que el doctor me diga. Gracias, Señor, porque tengo aseguranza, tengo el Kaiser, tengo a quien acudir, mi médico familiar, que tengo muchos años con él. Úsalo para que me dé la buena medicina y el buen tratamiento que necesito para recuperar pronto mi salud. Gracias, Señor Jesús, por los hijos que me has dado y también por los hijos ingratos que ya no me llaman, no me escriben, no me mandan un texto, no me llaman por el WhatsApp. Gracias, Señor, bendícelos, prospéralos a ellos también, a sus esposas, a mis nietos, a mis nietas, a cada uno de ellos. Bendito y alabado sea, Señor, ahora y por siempre. No permitas que me entre la flojera espiritual. Haz que lea todos los días una página de tu palabra, la Santa Biblia. Que no se me pase un día sin rezar mi santo rosario por la paz del mundo, para que termine la violencia, la guerra de Ucrania y Rusia, para que se conviertan los presidentes de Honduras, El Salvador, para que traten bien a sus hermanos, a su pueblo de Dios. Aquí estamos, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que eres un Dios presente y no ausente, y que así como somos, nos amas. Ponemos a tus pies todas nuestras enfermedades, todo aquello que nos impide caminar hacia ti. No permitas que el mundo nos absorba. No permitas, Señor, que guardemos odio, venganza en nuestro corazón, no importa la ofensa que nos hayan hecho. Pues tú nos enseñas, Señor, orar por nuestros enemigos. Yo voy a orar por ellos, los que me odian, los que han hablado de mí mal. Que el Señor les dé una larga vida y les dé mucha salud. Porque orar por ellos es orar por mí mismo. Bendito y alabado seas por intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María. Gloria y majestad.
Llévate todas sus dolencias, soluciona sus problemas que tienen entre ellos mismos, padres contra hijos y hijos contra padres, hijas contra madres, madres contra hijas. No permitas que la oscuridad de las tinieblas los separe, porque la familia tiene que permanecer unida. Por eso, Señor, no te detengas hasta que salgas hasta la orilla de las bancas, para que vayas tocando el corazón, la mente, todo tu ser de tus hijos que vinieron aquí. Dejaron, Señor, la comodidad de su casa. Dejaron la televisión, las novelas, dejaron todo lo que vinieron a estar en tu presencia, Señor. Tú sí sabes pagar. Págaselo con salud a tus cuerpos. Págaselo con bendición a toda su familia. Haz que no les falte nada material y espiritual. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno, que estás pendiente de todo lo que necesitamos y que tienes contado nuestros cabellos y que somos VIP para ti. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor, ahora y por siempre. Voy a dar la bendición con el Santísimo Sacramento y después de la bendición, los sugieres pasan al frente para, con orden, vayan pasando para ungirlos con la unción de los enfermos y hacer oración por los hijos consentidos de Dios que vinieron aquí. Muchos vienen de lejos para que se vayan con la bendición. Ya comulgamos, ya tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Así como esta custodia sostiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, todos los que comulgaron se convirtieron en custodia con pies, porque llevan dentro de su ser a Jesús sacramentado en la Eucaristía que comieron. Pórtense como hijos de Dios. No lleguen a su casa peleando, gritando, que se les note la luz que resplandece Jesús en sus cuerpos. Den amor, den abrazos, den besos a toda la familia. Ellos necesitan del abrazo tuyo, de tus besos, de tus caricias. Para eso te los dio, para que los ames, los cuides y los protejas. Inclinen tu cabeza para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo,
Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.